Buenos días, es 29 de marzo. Es nuestro primer día que nos hemos levantado en Irlanda. Y ahora tenemos que cambiarnos, arreglarnos, desayunar y ir a la academia. Nos va a llevar nuestra mami postiza. Y Andrea no se quiere levantar. Andrea, Tengo un sueño. me da igual, son las 7:30. A las 8:45 salimos de aquí. Y bueno. Vamos a arreglarnos. Falta mucha gente. Acaba de dejarme nuestra familia. Y pues eso. Pues que me espera un día muy entretenido. ¿A que sí? Y no entiende el inglés. Yo sí. No para hablar inglés porque me encanta. Y eso, adiós. Acabamos de terminar la clase. Estamos en el break time. ¿A que sí? André y yo siempre estamos ya. Y están todos. Y es Blas del Prado, por favor. Y es Blas del Prado. ¿Dando esto? ¿Por qué no pasa la gente? Mirad qué bonito todo. ¿Esto qué es? Ah, esto es el coche estación. Estamos aquí, que no sé cuándo hay que cruzar. Ya, vamos, una, dos y tres. Vale, pues sí, seguimos a la gente. ¿Cómo huele? Seguimos a estos chicos. Foster Street. Discover Island Center. ¿De dónde? Entras, por ahí. ¡Dios, qué frío! Vamos a ver un poquito esto. ¡Ay! A ver qué tal todo. Vamos a casa ya. Pues ya es hora, ¿no? Que ya es hora, vamos a cenar, que no sé qué hora es. Pues te lo digo ahora. Las 5 y 16. Cuarto. Ya vamos a cenar, que estamos en el autobús y ya está aquí mismo para la amiga, que nos habían separado antes. La chava de menos, pero ya está. Nos acaba de dejar el autobús en nuestra parada. Y ahora vamos a nuestra casa. Estamos en nuestra casa justo, ¿eh? Estamos andando por nuestra calle. Es que estaba tan a gustito en el auto. Sí, contando. Ahora vamos a cenar. ¿Cenan a las 6? I don't understand this. Weird. You're weird. La mujer que nos lleva anda demasiado rápido y claro, como comprenderás, yo no puedo andar rápido. Yo vengo de postureo. Vale. Que sí, que se ha metido. Porque sabe. Que nos hemos perdido, pero es que lo más gracioso es que la mitad del grupo entero. Bueno, había tres con ella. Yo no sé por qué tenía tanta prisa, la verdad. Mirad qué bonito todo. ¡Nos hemos perdido! Y vamos a bajar a la profesora que nos hemos perdido en el centro comercial. Bueno, estamos con una profesora, así que mamá, don't worry. No, no van a saber con quién. Esto se queda para nuestro heart. ¿Qué piensas de que... Denise, ven aquí, por favor. ¿Qué piensas de que nos hayamos perdido? Muy fuerte, esto no puede ser verdad, ¿eh? Por favor. Lo que después me pierdo, la bronca. No, claro, después me amenaza la profesora de que si nos perdemos nos pegan. ¿Y qué pasa? Se ponen a hacer flexiones. Y nos pone... ¿Y qué pasa? ¿Que se pierden ellos? Que no, hombre, que ha sido la mujer, ha sido culpa todo de la mujer. Es que va toda la hostia. Es que iba así, mira. Así va la mujer, así. Así.
Tengo unos pelos, pero no pasa nada. Lo de los perros. O sea, hemos encontrado unos perros. Perros. Es que estamos encontrando de todo. Escucharme, que pensaba que estaban abandonados. Pues resulta que no. Que yo intrusiva y pensando en este perro tiene cara de pena. Tiene la mirada perdida. Y resulta que no están abandonados. Que viene. Viene la mujer, la dueña, con los perros. ¿Lo veis normal? O sea, no, con los perros no, con la comida de los perros. Y claro, ¿con qué cara me quedo yo? A ver, cállate. Resulta, mira, graba para allá. No, grábalo, ¿por qué no? Los coches están parados, ¿vale? Y el muñequito está rojo, ¿vale? ¿Me escucháis? ¿Por qué tiene que pasar de otro carril? Si el muñeco está rojo y los coches parados, pues lo más normal es pasar. Pues esto no, dice... di tu lógica y luego la digo la mía. Si está en rojo, se puede pasar porque el coche está en rojo. Si está en rojo se puede pasar. Sí, si está en rojo no se puede pasar. Los coches están parados. Si está en rojo no se puede pasar. Si está en verde, sí, me juego 50 polos. Y la rojita la tiene suelto. La habéis escuchado, ¿eh? ¿Qué has dicho? Te suelto 100 pavos y llevas razón. Tú 50. ¡No, pero escúchame! No, ¿Tú 50? Escucha. ¿Estás segura de esa teoría? Pero... Pues venga, defiéndela y mañana me vas a entender. Vamos a ver a nuestros ponis. Que sí están. A ver el flash, el flash. Antes estaba en la cosa. Voy a ir a buscarlos. Ah, que sí. Vamos a buscar a Peludón y a Comilón. En busca de Peludón y Comilón. ¡Mírales! Ahí están. ¿Qué dices? ¡Peludón! Ay, sí. ¡Comilón! ¡Peludón! El otro, el blanco, está para allá. ¡Ven aquí, cariño! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ay, cómo viene! ¡Mirad cómo viene! ¡Oh! Os juro por mi madre que estaban lejos y han venido aquí a nuestro lado. ¡Decir hola! Mira, este es Peludón. Ah, le voy a hacer un vídeo con Flash y todo. ¡Ay, cariño! Y este es Comilón. Es que da mucho Flash, no sé si... Este es Comilón y este es Peludón. ¿A que sí? Bueno, pues hemos venido a verles. ¡Ay, gordo! Son nuestros bebés para siempre. Forever, vamos. La que te muerde. Y tía, dale de comer al nuestro. Le da al nuestro. Es que no tengo más. Es eso. Espera, ahora me grabas.